¿Qué tal, amigos? Yo soy Kike Esparza y estoy aquí con el elenco del Rumi, que yo ya vi la película, me divertí mucho porque además también hay grandes estrellas invitadas, ¿no? Digo, el público que la vea se va a dar cuenta, pero ¿qué tal, José Eduardo, ser parte de esta película, que además tiene como muchos motivos para verla porque hay lengua de señas, hay una coreografía muy, muy bonita con música de Gloria Trevi, o sea, la gente se la va a divertir muchísimo, ¿no? Diría esta... ¡Esa no, Gloria! Esa Wendy... Esa no. Esa no, Gloria. Pues sí, yo creo que es una película muy completa, muy divertida, muy pues como que tiene todo, ¿no? Te vas a sentir identificado con todos los personajes. Cada personaje es muy divertido, tiene una historia, tiene un pasado, tiene un presente y un futuro. Y un después, una hora. Y creo que es para toda la familia y la gente lo va a gozar muchísimo. Y va a estar feliz y van a salir con muchas emociones y ya nos mandarán mensajes por redes sociales a ver qué tal les parece. Y que también Early en su papel de icónica actriz, ¿no? Debutando en el cine, ¿qué tal la experiencia también, no? Ay, pues yo estoy muy emocionada, muy feliz de ser tomada en cuenta para este proyecto. Creo que fue un proyecto súper bonito y ya como lo mencionaste, con grandes estrellas, yo me siento muy, muy honrada de todo el cast con el que compartí y con el que sigo compartiendo. Un gran reto, pero les va a encantar. Siento que es una película para toda la familia, para todas las edades y eso es lo más importante. El 18 de enero, no se lo vayan a perder. Yo estoy muy, muy, muy feliz de ser parte de este proyecto. Oye, Giuseppe, y además también a ti te toca un personaje como muy vívido, que quiere ayudar a los demás siempre, ¿no? Que también es como algo muy distinto a lo que hemos visto a lo mejor en otros personajes que has realizado, ¿no? Pues sí, de alguna manera, pues cada individuo es una cosa particular, ¿no? Una cosa individual. Y Mauro precisamente es un tipo que vive su vida de una manera muy particular y que es un ser como muy original y como muy quitado del miedo y como muy quitado de la pena, como muy orgulloso de que vibra alto. Y vibra muy alto y de portar sus colores y su bandera y ser quien es, sí. Oye, justo hablando de esto, hablemos de que mucha gente se va a sentir representada en la película por los distintos personajes que hay y las distintas circunstancias que viven, ¿no? También. Y sí. La lengua de señas. Pues sí, o sea, pues está la lengua de señas, tenemos muchos factores, tenemos el perrito que también fue un rollo, pero el baile, la lengua de señas fue pues un poquito complicado para los que tuvimos que interactuar con Irving, ¿no? Por aprenderte las escenas, hablarlas, yo creo que todo tuvo su parte compleja, pero al mismo tiempo muy divertida y que aprendimos todos muchísimo y que lo gozamos muchísimo con nuestro gran director, Piti. Oye, Erly, ¿cuál para ti fue el reto de estar en pantalla, no? O sea, es decir, ¿en qué te enfocaste más para que desarrollar tu personaje, por ejemplo, no? Creo que principalmente en las intenciones con las que tenía que estar el personaje, ¿no? Creo que también como que la gente te vea distinto a quién eres realmente en redes sociales o de donde te conozcan. Creo que ya a la hora de representar a un personaje, tienes que darle pues otras intenciones, otro color, tal vez a la voz. Siento que ahí sí como que la gente me va a ver un poquito distinta a lo que ven en redes. A Tomás, claro, acá no se me ven los ojotes, güey. Y entonces creo que está padrísimo. Aparte lo que me encantó también, que lo hizo uno de mis proyectos favoritos, es esta representación que hay y que se me hace importante en este tiempo. Y como dices, mucha gente se va a sentir parte de esto y con mi personaje se pueden, pues sí, reflejar en esa chica emprendedora que tiene muchas ganas de salir adelante, pero sobre todo que también tiene ganas de ayudar a sus amigos. Creo que hay mucho que aprenderle a cada uno de los personajes que están en esta película. Luchona, claro. Guerrera, altiva, empoderada, eso, mamá. El personaje viendo negocio, donde oportunidad de negocio, ¿no? Más claro. Bien. Pero siempre viendo la manera de hacer billuyo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Exacto. Oye, también platícame de esta coreografía, porque a mí en lo particular me fue una sorpresa para mí verte bailando y moviéndote ahí el cuerpo y toda la onda, ¿no? O sea, creo que estuvo divertido. ¡Ay! Ah, ¿quién te viera? Uno tiene los suyos. La verdad es que a mí me gusta mucho bailar. La verdad, no me gustan tanto las coreografías. No me gusta que me digan tanto cómo bailar. Entonces, o sea, tú eres más de sentirlo, de... Sí, yo sé de sentir. Y la verdad es que lo pasamos... ¿Qué pasó? Es que se rió. La verdad es que la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho y a final de cuentas el baile
termina por ayudarte a contar una historia desde otra manera, ¿no? Y cada quien la cuenta desde su plataforma. Y fue muy lindo, ¿no? Porque a final de cuentas un poco donde más tiempo pasamos de alguna manera, José Eduardo y yo, creando, fue bailando. Y donde más platicábamos, donde más... Porque en escena casi, ¿no? Tuvimos, creo que dos. Sí. Ya estarían roomies. Ya. Sí. Pero ahí sí platicábamos, mentábamos madres de, ay, no, esto ya se pasó. Ahí va otra vez, era para la izquierda, no para la derecha. Sí, fue complicadito. Sí, pero divertido, sí. Dale cuenta. Ok. Oye, también el mensaje que tiene Ron en la película, ¿no? Que trata de cambiarle la vida a los demás, o se la cambia a los demás, pero no hace nada con la suya, o está buscando qué hacer con la suya, ¿no? No la había pensado de esa manera, pero ándale, resuelve lo de todos, gracias, Eli. Resuelve lo de todos, pero no resuelve al 100% su problema. Pero en eso está en esa... En esta cosa de sí, no, pero ahí voy, ¿verdad? ¿Tú qué tanto te identificas con tu personaje, por ejemplo? ¿También te gusta como ayudar a los demás? O sea, híjole, también de repente a mí se me da la onda en muchas cosas. Y entonces luego no resuelvo yo solito, pero resuelvo para los demás, pero sí soy un hombre que resuelve, ¿va? ¿Y tú, Erly, o también Giuseppe? O sea, ¿les gusta como resolver la de los demás o prefieren...? A mí me gustaba, pero ya fui a terapia, te decía. creo que es importante. Pero ya un problema mío no me lo resuelves. No, ¿qué pasó? Depende. O sea, es que también hay que ver qué resolver, ¿no? Porque no puedes ir por la vida resolviéndole los problemas a las personas si no resuelves primero los tuyos. Creo que es importante saber qué cosas puedes resolver y tampoco sentirte, como yo digo, mamá chichotas, de yo todas las puedo, yo te llevo todo. Sí, son palabras todo. De... Claro, son palabras de... No, claro que no. El terapeuta jamás te va a decir, no seas mamá chichotas. Nunca. No. Pero esa ya, yo lo saqué de otro lado. De un lugar donde te voy a llevar, donde dicen solo por hoy. 24. Llévame. Creo que sí. Sí ayudaré a resolver siempre y cuando esté a mi alcance y tampoco me quite mi paz y mi estabilidad como ser humano. Y tú, Giuseppe, porque también yo sé que a ti te gusta mucho también justo vibrar con estas energías de ser buena persona, hacer bien por los demás. No sé también cómo ha sido ese proceso para ti, por ejemplo, ¿no? De ayudar a los demás o ayudarte a ti mismo primero. Pues sí, creo que. Hay que compartir, ¿no? Y también hay que dar nuestro punto de vista sobre todo a las personas que lo quieran recibir. Un poco, creo que es imposible solucionar los problemas ajenos porque podemos dar nuestra perspectiva o compartir nuestras herramientas, pero para que un problema se resuelva lo tiene que solucionar la persona que lo tiene, ¿no? Bien decían en un libro que no hay que dar de comer, sino que enseñar a pescar. Y me parece que va más por ahí la cosa, porque si no, si tú te la pasas solucionando problemas ajenos, el único problema que estás generando es el propio, porque pues muchas veces eso genera una dependencia. Pongan atención. Sí, ya no se están resolviendo. Ya los vamos a ir, pero yo me voy a postular como roomie. Si yo fuera el roomie de ustedes, ¿qué características debo tener para que me acepten en sus casas o departamentos? Que llegues con un pomo. Que hagas de comer sabroso. Ok. Y que tiendas las camas. Ah, bueno. Ay, no, señor de antes. Suena como que pediría un señor de antes. ¿Y tú, Arlene? Yo... me gusta la moda, eso sí. Ay, me encantó. Podríamos ser buenas roomies. Sí. No, pero no me gustaría que te gustara tanto a mi nivel, porque si no, imagínate cómo metes la ropa de dos personas a las que les encanta gastar en ropa. Ok. No, bebé. Creo que me gustaría alguien que haga de comer rico, que respete mi individualidad, sobre rico. Todo. Sí. Es que una vez ya ganado el estómago, te ganas otra cosa. Ok. que le guste, sí, que le guste dar espacios, que no sea una persona así que atosigue, que esté 24/7 como encima de ti. Y la última, que sepa manejar. Eso es muy importante. Okay. Pues porque cualquier cosa, y sí, claro. Llévatelo tú. El copiloto se la pasa mejor siempre. ¿Sí o no? Sí. ¿Y tú, yo sé? Un roomie, pues, que tenga cosas que enseñarme, ¿no? Y que tenga la disposición para precisamente para enseñarme, que comparta, que sea abierto. Que enseñe. Y que nada. Y que enseñe lo que comparta. Pues ya nos vamos y entonces el 18 de enero, ¿no? En todos los cines. 18 de enero en todos los cines o en su cine. Favorito, en el cine favorito. No se la vaya a perder, va a estar muy buena. Pa' que va. Muchas gracias. Gracias a ustedes.